Torillo, que es la que hay, saludos. Estamos aquí nuevamente, ¿verdad? Como todos los miércoles, 6 de la tarde, en Beleco Deportivo de Pedro el Indio Ponte y el Val Torres. Pedro, saluda ahí a las muchachas. Hola, mi gente, ¿cómo estamos? Gracias por sintonizarlo como siempre. Hoy estamos aquí con un invitado muy especial, mi gente, y estamos hablando de nuestro amigo Omar Ruiz, ¿verdad? Omar Ruiz. Encargado, mi gente, y, ¿verdad? ¿Cómo decimos? Encargado y creador. Creador de la caravana No Más Balas al Aire, mi gente, para crear conciencia para que no haya una víctima más de esas balas locas que hay en las navidades por ahí. Exacto, ese mensajito que quiere llevar Omar, pues ya mismito vamos a hablar con él, ¿verdad? Para que nos explique cuánto tiempo lleva esta caravana, cómo surgió la idea, y que gracias a Dios, ¿verdad? Llevamos varios años sin muertes por balas perdidas. Gracias a Dios, llevamos más de 3 años. Esto no lo empecé yo, empecé un movimiento NACO, con un grupo de muchachos empezaron ese movimiento. Pero el de nosotros es mucho más distinto, porque el de nosotros, el NACO, reunía muchos troces, muchas empresas, que sí. El de nosotros es residencial, específicamente. ¿Qué es lo que de verdad necesita? Sí, vamos a hablar claro, sí. Tú sabes que ahí... Sí, porque, ¿verdad? Yo respeto a todo el mundo, ¿verdad? Así es, bueno, creo que sí. La idea salió por un relajo, un relajo que nosotros... Un vacilón, que sí, en Facebook, pues el árbol es un personaje, porque tú dices Omar, nadie te va a llevar. Nadie conoce. Ese es el árbol. Ah, como el indio, que todo el mundo sabe quién es el indio en la cancha, pero Pedro no sabía ni quién era. Sí, pues el árbol nació, así me bautizaron los residenciales, y fue que Papo, ¿verdad? Papo Cristian, que va a estar este año en la caravana. Papo Cristian, duro Papo Cristian. Papo Cristian es tereto, Papo Cristian es un tipo, mira, eso, Papo Cristian, yo hablo con él por teléfono, es bien charlatán. Yo dije, no, está bien, me siento tan mal, por fin, charlatán. Y yo le conté la historia y se empezó a reír, yo le dije, hacho, Paco, fue que yo tiré en Facebook, que tú estabas con una caravana, y habían 3 carros, 5, y yo dije, ah, yo llega a ser el árbol mínimo, son 50. Y todo el mundo empezando de Gándara, Portugués, que los amo mucho. Todos los muchachos. Sí, Santiago, de todo residencia, vamos a hacerlo. Y pues entonces comenzó esta loquera. Así que como un vacilón. Vamos a tirar un vacilón de Facebook, a ver, y lo llega a ser el árbol, papi. Y después que surge oficialmente el próximo año lo que es la caravana, ¿verdad? Sí, este 28 de diciembre 2019, en el Polideportivo de Los Cabos, siempre nos reunimos en el estacionamiento. Hacemos, exacto. Se preparan allí. Sí, viene el papá de Carla Michelle. Ok, la última víctima de una niña de creo que 4, 7, 8 años, algo así, sí, una niña, ¿verdad? Su hija. Una niña. Ellos vienen, siempre dan una palabra de verdad de por qué ellos hacen esto, por qué también lo respaldan. Exacto. Ahí pues va a hablar también Papo Cristian, tenemos políticos también, Nelson Cruz, vienen gente de vivienda pública a nivel central. Después de eso hacemos una invocación, yo, ¿verdad? Pues, no, es importante. Respeto cada uno de ideal, pero. Dejar todo en manos de papá. Si papá Dios no va a frente mío, nosotros no. Es de la religión. Exacto. Lo importante es. Hacemos una invocación ecuménica, ¿verdad? Y una palabra, ¿verdad? Ecuménica también, algo pequeño, una reflexión y arrancamos. Muy bien, muy bonito eso. Y entonces vamos desde el poli, ¿verdad? Vamos desde el Polideportivo Los Cabos. ¿En dirección hacia dónde? En dirección empezamos por Ceiba. Ya a ver si me sale bien el orden. Es decir, la ruta. Empezamos por Ceiba, por alrededor, porque Ceiba, hay residenciales que sí puedo entrar. Hay otros que no, porque si yo entro, pues paralizo o no va a haber un punto de salida. Empezamos con Ceiba, luego pasamos por Portugués, por fuera, cogemos rápidamente el puente de los Leones, pasamos ahí, pues yo entro a Gándara. Una vez salgo de Gándara, bajamos por la Fagot, entonces cogemos derecho, doblamos, vamos a pasar por la avenida Doctor Pila a saludar a la gente de Doctor Pila.
O sea que no entran. No, el doctor en este año no podemos, o sea, sí, es más difícil, entendemos, o sea, no vamos a poder entrar. Seguimos por Santa Teresita, pasamos por el negocio de mi amigo Codo allá en Santa Teresita, Rosales, cogemos Rosales, pasamos por Tormos, entramos sí a Perla Caribe, damos el anuncio en Perla Caribe. Sí, dar la vuelta porque Perla es una entrada y una salida. Bajamos luego, la cantera. Ahí pasamos por Cantera. E impactamos los barrios ahí, Cantera, Bélgica. ¿Y hacen paradas entre cada llegada que hacemos? No hacemos paradas, pero en este año tenemos que hacer por lo menos dos paradas porque Papo Cristian tiene una condición. De hecho, tengo que cuadrar eso. Tiene una condición y tiene que ir al baño y esas cosas. Ya está mayorcito nuestro amigo Papo Cristian, sí, pero no, siempre persona. Se le agradece el me trabajo. Me pidió, necesito un galón de agua para yo tomar así, y necesito por lo menos dos paradas de baño. Y, pues está ahí, no hay problema. Luego bajamos. Subimos por la Guadalupe. Guadalupe, como todos los barrios ahí. Santiago Iglesias, bajamos Ponce León, Rosadí. Pámpano, López Núñez, Xavier, Pámpano, Lates. Sube por la luego que pasa Santiago Iglesia, bajamos, se coge Xavier, Xavier Rosalí, se llega a Pámpano, después de Pámpano se baja y pasamos por López Nusa, y ahí en López Nusa, pues es el último, yo creo que es el último residencial. Y luego pues llegan este a un año, punto. Hay una diferencia porque tenemos que subir por el principio de agosto, porque pues toda esa área de negocio pues están apoyando la caravana y los empleados van a estar para hacer una pasada por ahí. Queremos aclarar que ese que estaban escuchando ahí es Freddy Rodríguez, que era amigo de nosotros, ¿verdad? De crianza y es parte también del grupo, fundador de lo que nosotros importante hacemos. Así que Omar, mensaje directo que se quiera llevar a todo el mundo que los vea pasando en esa caravana gigantesca que sabemos que se va a volar. Bueno, yo esta entrevista se me ha hecho un poquito pues porque venía emocionalmente un poquito. Sí, un poquito cargado. Esta caravana pues estaba pasando por las historias de Facebook, las amistades, y veo un niño, que esto es algo bien importante que hay que recalcar. Tenemos una camisa oficial. Tremendo, ahora sí. La camisa oficial. Decía, para allá, gente, miren la camisa. Esa camisa tiene significado bien bonito porque esto lo creó el pintor Jalmar. Jalmar es un pintor que tiene obras en Plaza del Caribe. La camisa de gente de todo Puerto Rico unido, no más balas. Exacto, lo creó Jalmar gratuitamente, ¿verdad? Me hizo el diseño. Roja porque queríamos darle un sentido ahora más fuerte en este tercer año. Tiene un costo de $12. Esos $12 para sufragar las copas de sonido, pues gracias a Dios, papá Dios nos ha puesto en gracia, en muchos auspiciadores. Así mismo. Entonces todo recaudado es para el Steven Children, Steven Anthony Children Hospital. Es más importante todavía. Mi hermano Iván Ayala. Iván es alguien bien especial en lo que yo hago. Y en la vida de mucha gente. Iván es un consejero mío particular. Iván me jala la oreja, aparte, me ha jalado. Me aconseja, tienes que hacer esto no. Venimos con un proyecto el 2020, ya venimos con la fundación ya creada. Tremendo, ya están a otro nivel. Sí, gracias a Dios estamos. Ya es hora de que, ya si quieres llegar a otro escalón, pues tienes que ya empezar la fundación. Que es una persona, ¿verdad? Que pues, yo tengo un respeto brutal. Y pues estamos creando todo esto para que se haga para el Steven Anthony Children Hospital, porque yo no sé si ustedes, ¿verdad? Pero yo he tenido casos donde es bien difícil cuando tienes un niño de cáncer. No, no me lo digas a mí, que mi hija es sobreviviente de leucemia, tú sabes. Y tú sabes que si tienes que irte a atenderte en Estados Unidos, es renunciar al trabajo. Es fuerte. Y hoy venía, papá Dios pone siempre todas las cosas en orden, y venía viendo las historias, veo un niño, un video,
que tenía el parcho, pues, cuando tú... Sí, el bypass, el bypass. Ajá, la quimio. Y me impactó, entonces, porque el nene estaba en la cama. Uh-huh. Y él, cuando veo el papá, pues, lo conozco, porque hemos hablado así. Y cuando, pues, lo llamo, yo, pues, él empieza a hablar, me dice, se llama Bam Bam, le dicen Bam Bam. Bam. Tengo por ahí el nombre, pero... Es de Ohio, Adair Rivera, Adair Rivera en Facebook, el papá del nene. Sí, que tiene descendencia latina. Sí, sí, es Puerto Rico. Ah, ok, es puertorriqueño. De Puerto Rico. Y cuando yo lo llamo, que le digo, mira papi, ¿qué es lo que tiene tu hijo? Ese es tu hijo, ese es mi hijo, me fue diagnosticado en agosto. ¿Qué tipo de cáncer, te acuerdas? Tiene cáncer en el riñón, ya perdió uno. Y yo le digo, pues papá, te estoy llamando, pues te estoy llamando para que sepas que el nene va a ser el niño símbolo de la caravana. Ay, wow. Ese hombre, pues... Dicen, te llegó el... Pues, empezó a llorar porque él me dijo, hay una etapa en la parte de nosotros que fue sobrevivimos por el baloncesto, porque, uh-huh. Y quiero mandarle un saludo y ellos no lo saben. Los gemelos, Chris Albert, yo sobreviví por el Elmer, que paz descanse. Elmer, que paz descanse. Me ayudó en esto. Buen amigo de nosotros. Sobreviví por Chris y Albert, que ayudaron mucho en la situación de mi hijo, Dios. Uh-huh. Y él me mandó a decirle, ¿verdad? Que les manda saludos, Chris Albert, por todo lo que han hecho. Entonces, él me dice, pues mi hijo tiene 3 años, ha pasado 21 quimioterapias. Wow. Okay. Las dosis que le están dando ahora, el nene camina, pero pues se cae. Sí, son fuertes, la dividir, están los huesos y es algo... Y ahí difícil. Es significativa porque yo tengo mi primo, que es como mi papá, Roberto Báez, pues mi primita tuvo cáncer en el ojo, que es algo bien raro que da. Sí, sí. Y no era el árbol pues entonces. Ok. Sí, no era fácil mantenerse erguido como un árbol. No podía ayudarlo como pues como yo soy ahora, entonces tal vez yo hubiese cubierto muchas cosas y para ese tiempo estaban en una económica bien difícil, sí, ¿no? Sí. No podía ayudarlo y... Pues, de verdad, pues, me chocó. Por eso es que tengo esto de cáncer pediátrico, pues, bien metido en mi corazón. Y cuando yo vi a ese papá hablar de ese nene de 3 años, yo no me quiero imaginar, y tengo hijos. Exacto. Y no me quiero imaginar lo que es pasar por... Nadie quiere pasar por... No, nadie quiere ser algo bien... Exacto. Y el Children's Hospital es... Tú sabes lo que es un papá, no puede renunciar a su trabajo. Uh-huh. Y sí, porque si no tiene plan médico exacto, es difícil. Y que no tenga que pues tiene, porque tiene una ayuda, puede sostener su familia. De hecho, la historia de Iván Ayala, donde Iván lo cuenta, porque yo te puedo contar los caseríos, pero cuando Iván cuenta el cáncer pediátrico, Iván dice que perdió todo, dice, sí, yo tuve que renunciar a todo, mi abogacía, tengo profesión, tengo todo, pero... No tengo nada, en ese momento es la lucha de la vida de tu hijo. Exacto. Y quiero mandarle saludo a Bam Bam, que va a ser el padrino, el niño padrino, igual al nene de Ronald Flores, va a ser los dos niños símbolos de la caravana, y estamos con ellos, y creemos, ¿verdad?, que se vaya emocionalmente, queremos estar con él y fortalecerlo en lo que nosotros vamos a hacer. No, y con el favor de Dios, el Señor es milagroso y tiene, es todopoderoso y ese niño va a estar sano. Y si las personas quisieran conseguir la camisa, ¿con quién? ¿Dónde lo pueden conseguir? Pues si quieren conseguir la camisa, me pueden tirar por Facebook, pueden llamar a la fundación, a la oficina del licenciado Iván Ayala. Exacto. Pueden llamar a la fundación de Steven Children Hospital o Únete,
que es otra de las fundaciones de Iván. Son que, todos los que están asociados. Sí, se pueden llamar a Just Connection Center, donde yo trabajo, que soy trabajador social, que después es que impacto todos los residenciales. Just Connection Center. Sí, Just Connection, una empresa privada, trabaja con vivienda pública, para que los desertores escolares y los residenciales puedan terminar su grado de cuarto año. De ahí, creo que está en la calle Mayor Cantera. Sí, la Mayor Cantera, número 49, al frente de Deportes Matías. Y la biblioteca por allí. Sí, la biblioteca Rafael Hernández Coro. Allí estamos, pueden llegar allí y buscarla. O llamarme al inbox, me escriben y se la hacemos llegar. ¿El costo sería cuánto? $12. $12 es nada. $12 es nada para la causa. No, y para la causa que se está, ¿verdad? Buscando ayudar, y más cuando todo es a beneficio de Steven Anthony. Children's Hospital. Así que, Omar, de verdad no sabemos cómo agradecerte, primero por estar aquí con nosotros, felicitarte por esta gran labor que estás haciendo con esta caravana y por venir y contarnos cómo te sentiste hoy, cómo recibiste, ¿verdad? Porque no todo el mundo, a veces tú dices, mira, voy por una entrevista y esos muchachos hablan de deporte, pero no todo el tiempo una persona se abre, ¿verdad? Como tú no demostraste aquí, ¿verdad? Que no es fácil y tú lo estás haciendo de corazón. Sí, sí, no. De hecho, anteriormente nosotros hemos, ¿verdad?, hecho torneos de baloncesto para eso mismo. Exacto. Pues es que pues Dios me dio la gracia de conocer mucha gente, por ejemplo, Vasallo, Carlito Rivera, Bimbo Carmona, que es de Santa Teresita en la Liga de Jonel Torres. Jonel Torres, un torneo más fuerte para mí en Puerto Rico. Macún también, Macún. Y ellos se han unido también muchas veces a poder ayudar a otros niños. También con Dixon, el portal de los vaqueros de Bayamón, hemos podido llevar alegría allí a los niños, recortarlos gratis, a los niños de Changay, Villa Palmera. O sea que, Omar, ahora vamos a aprovechar que estás hablando de baloncesto, ¿verdad? Y estás hablando de, para invitar aquí a que pase a otro de nuestros invitados del día de hoy. Como le dijimos, teníamos varias sorpresas, ya que hoy era, ¿verdad?, el fin de la temporada número uno del embeleco deportivo, y estamos hablando de nuestro amigo que ya ha tenido experiencia con nosotros, pero solamente en YouTube está estrenando aquí. Pasa por aquí, mi hermano. Y estamos hablando de Jafo Rivera. Jafo es mi hijo, ¿sabes? Jafo ha estado con nosotros hasta el Llorén. Jafo Rivera. El más chamaquito en el torneo de Liga Llorén. Tremendo, y jugó bien, Jafo siempre juega ahí, Jafo siempre. Siempre. Jafo, ¿y qué, mi pana? Niño, te hago una preguntita ahí, Jafo, porque hace tiempo no sabemos de él. Jafo, ¿y qué? ¿Cómo, todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué tiempito no te veíamos por ahí? Sé que estás trabajando en silencio, como dice uno por ahí en la calle. ¿Qué ha sido de tu vida en el baloncesto? ¿Qué nos tienes que contar? Pues nada, pues básicamente ya este año, ¿verdad?, que ya va a concluir, pues pude, ¿verdad?, tuve la dicha de practicar con equipo de colegial en Estados Unidos. Muy y, bien. Pues, ¿se puede decir qué universidad, Capo? Se llama FTCC. Oh, Fister Community College, y pues estaré cursando ahí el año que viene. Muy bien. Oh, o sea que firmaste con él. Sí. Estamos que bien. ¿En qué estado es ese, Capo? En Carolina del Norte. Oh, wow. Tremendo, Capo. Es que era donde estaba en Jay. Uy, tremendo. papá, así que mira, Capo. Tremendo, mi hermano, desde la última vez que tuvimos aquí a Jafo, ¿verdad? Hace tiempo, en los comienzos de nosotros, fue de las primeras entrevistas a jóvenes prospectos que se realizaron. Siempre nos mantenemos en comunicación con Jafo. Entonces, Jafo, ¿ya practicaste con ellos y todo? Yo practiqué, básicamente hice el equipo, y pues para no perder el año de debilidad, ya que llegué tarde, pues empezó el año que viene. O sea que al ser un college, ¿verdad?, vas a estudiar también, ¿verdad, Jafo? Básicamente. ¿En qué te vas a? Estaré estudiando un asociado en ciencia, y acá pues yo quiero coger la rama de maestro de educación física. Otro Jafo, tremendo, la que sí, queremos felicitarte. Y sabes que es algo bien importante, cuando ellos te reclutan, tú tienes que mantener un promedio en los estudios para poder mantener esa beca deportiva, o sea que tienes que hacer un balance. A nosotros como tal, los atletas, y perdón que te interrumpí, como tal, nosotros los atletas, pues sacábamos un tiempo en el día en la cual nosotros solamente nos enfocábamos en los estudios, íbamos para la biblioteca, se enfocaban, si necesitábamos ayuda de X examen por la computadora, pues nos ayudaban.
Tremendo, así mismo, eso está bien, Jafo, que se ayuden entre ustedes. Y ahora que estás aquí en Puerto Rico, vas a tener la oportunidad de jugar con alguien aquí, a los que te le da la oportunidad de allá de irte, vas a mantener enfocado en practicar y entrenar fuerte. Para, ahora mismo en realidad me estoy enfocando en mi físico y pues, estoy, ¿verdad? Ya que pues he tenido mucha experiencia, pues voy a ponerlo, ¿verdad? En cancha, voy a poner la prueba en cancha y pues nada, seguir entrenando y trabajando, como ustedes están diciendo en silencio. Y nada, si me llaman para jugar, pues... Bienvenido sea. Esa necesidad, a ellos reclutarte, ¿te ponen alguna restricción? Porque, me explico, hay muchos jugadores que le ponen restricciones, estar jugando algunos X o torneos, cuestiones, acuérdate ya, al tú tener una beca, no vienen lesiones. Sí, para proteger la inversión, como quien dice, ¿te pusieron algunas reglas, algunas restricciones en ese aspecto? En este caso sí, porque allí mismo no podíamos, como dicen aquí, no podemos guerrillar, ni el equipo, nada. Eso es bien importante. No podemos ni, a menos que tengamos práctica, entrenamiento. Pero nada, ahora mismo yo estoy en mi off-season y pues lo voy a coger con calma, como quien dice. Exacto. Pero si llega uno de otro torneo, pues obviamente sí, ser inteligente y cuidarse. Con mucho cuidado. Y cuestión de mantenerte, ¿no? Pues no, que no vaya a una lesión, que Dios quiera y no te tronche ese futuro, que tenga... No, y Jafo tiene el lado positivo de que últimamente estamos viendo que de estos college se están llevando montones de jugadores. No, ahora mismo Puerto Rico, tenemos montones de jugadores. A nivel colegial, Puerto Rico es uno de los lugares donde más las universidades están viniendo a reclutar jóvenes, y eso es bien importante, porque ese talento a la larga se rebota hacia acá nuevamente, en la selección de Puerto Rico y en distintos torneos que tenemos aquí. Es cierto, porque de verdad que aquí, como tal, solamente en Ponce hay un montón de talento. Aquí Omar mismo nos puede, de verdad, Omar ha sido perdido de eso. Sí, de hecho. Tú conoces al papá del nene, me está escribiendo, ese es Pedrito. Dice, dile que jugó conmigo en la high. ¡Al indio, te lo dije! Y mi rival siempre en categorías menores, al 10 del Caribe. No, tiene que ser el corillo, pero. Hay mucho talento escondido, solamente se trata de darle la oportunidad a alguien. Ahora mismo yo en realidad yo me he sacrificado bastante, y los mismos papás míos del lado, o sea, mis padres como tal se lo pueden dar saber a ustedes, porque mis papás no son... de unos padres que están tanto como al deporte, ¿me entiendes? No están tan apegados al deporte y se tuvieron que ajustar la de ese tipo de manera, ¿me entiendes? En ayudarme, apoyarme, y ellos mismos le pueden dejar saber, por eso es que siempre, en realidad se trata de ser consistente, ¿me entiendes? Cuando no, y eso que acabas de decir es bien importante, Jafo, porque recuerdo la entrevista que tuvimos en YouTube, a ti siempre te preocupaba y tú no nos dejaste saber las oportunidades que se te dieran por el lugar de donde tú venías. Exacto. Y mira, gracias a Dios, lograste brillar tanto y jugar tan bien y destacarte tanto que ya tienes la oportunidad, la oportunidad que necesitabas la tienes ahora. Y es el momento de mostrar. Y le está sirviendo de ejemplo a otros niños que están subiendo ahora. Exacto. Eso lo puedo decir a mi mamá. Ahora mismo mi mamá, yo se lo digo, o sea, yo me siento ahí con ella durante las mañanas, durante el día, durante la tarde, o sea, yo me siento a dialogar con ella siempre, y ella siempre me lo deja saber. O sea, ella siempre me dice como que, wow, ¿me entiendes? Todo lo que tú has completado y todavía... O sea, todavía yo siento que no he completado la mayoría de mis metas. Sí, tú sabes que hay algo graduar, y lo siempre. Yo me quiero graduar y yo le quiero sacar el provecho de esto, ¿verdad? Y me hago baloncesto. Y en esa misma línea, te voy a dar un consejo, tanto que yo fui jugador como fui dirigente, se me mantenía en baloncesto siempre bien ligado. Es bien importante que sigas bien enfocado. Y me explico por qué. Tú vas a una etapa universitaria. Van a haber muchas distracciones. Van a ver que si es party aquí, party allá, las nenas. ¿Qué pasa? Si tú te sales de ese enfoque a la larga, tú vas a aceptar y vas a mirar y vas a decir, wow, mira la oportunidad que tuve y no la aproveché. Exacto. O sea, tienes una oportunidad grande que, vamos a hablar claro, no todo el mundo tiene una oportunidad de ser becado por la universidad. Así es. Muchos jugadores con un gran talento no han tenido la oportunidad, tú la tienes en tus manos. Es bien importante, mantente enfocado en lo que tú deseamente quieres. Los estudios, bien importante, como siempre te lo dije aquel día que nosotros te entrevistamos. El baloncesto no es todo. O sea, tú tienes que utilizar el baloncesto o la habilidad que tengas deportiva para hacerte un profesional. ¿Por qué? Porque puede haber una lesión, puede venir cualquier situación en tu vida. Si tú tienes una base de educación, puedes salir adelante como un profesional. Exacto. Pues mira, antes de seguir aquí hablando con nuestro amigo Jafo, esto se llama el embeleco deportivo. Y hoy, pues hablamos con Omar, hablamos de la caravana, estamos hablando de la carrera de Jafo, pero vamos a hablar un poco en NBA, que aquí tenemos dos individuos que saben de ese tema. Vamos a tocarle al NBA. Así que, Padre Niño Ponte, el equipo más caliente. El equipo más caliente, los Milwaukee Bucks. 15 victorias consecutivas,
mejor récord que comparte con los Lakers, 21-3. Uh-huh. Un equipo que está jugando bien duro, ofensivo y defensivamente. Pero lo que tenemos que verificar es que si esa consistencia de eso, ellos siguen. Una pregunta que yo vi en las redes en estos días, que es bien importante. ¿Cuál de los dos equipos posiblemente pueda romperle el 71-9? Uy, de los Golden State Warriors. Pues fíjate, yo no hablaría de eso todavía, porque yo creo que son dos equipos, y principalmente los Lakers, que se acaban de formar, y a pesar de que estén dominando de la manera que lo estén haciendo, quizás cuando estemos llegando a la recta final de la temporada, quizás flaquen un poco. Porque como no son una unidad hace tiempo, pues quizás ahora ya si ganaran tanto Milwaukee como los Lakers, ya el próximo año, si se mantuviera ese núcleo de jugadores con la confianza del campeonato, pues ya te puedo decir. Pero yo te voy a decir una cosa. Si yo veo que al All-Star Break del Juego de Estrellas, ellos mantienen un récord, son menos de 10 derrotas. Es posible. El día 15 se abre la agencia de mercado, donde pueden hacer, se está rumorando mucho Kevin Love para Dallas. Están mencionando un par de cosas. Hay muchos equipitos que están ahí. Entre esos dos equipitos, ¿cuál es el más que te gusta? ¿Milwaukee y los Lakers? Yo soy LeBron. Está jugando bien. Es una, como quien dice, un respiro para todos esos fanáticos de LeBron después de un par de temporadas sufriendo, ¿verdad? Tener ese golpe el año pasado, sí, lesiones, equipo joven, no entraron a playoffs. Exactamente. Es bien difícil y es bueno verlo luciendo este año, 17 temporadas en las costillas, y ver cómo está jugando ese macho día tras noche. Exacto. Omar, como tú eres un conocedor de baloncesto y tú te gusta hablar de los prospectos y de los muchachos que están subiendo, ¿qué tú crees de este Lucas Doncic? Pues mira, él es un jugador que vale, échate un poquito, que rompe los esquemas de los trainers, de gente que yo me he sentado a hablar con un par de panas míos que son trainers y todo eso, que no tiene el físico, él sabe los fundamentos. Entonces ha dominado su numeración, ¿sabes? Manteniendo su ritmo, sus números, con los fundamentos del baloncesto. Por eso es que hay mucho joven, y eso da una enseñanza, ¿sabes? Hay mucho joven que se enfoca en lo físico, en la última la moda del driveo, y hay algo que nunca se pierde, que son los fundamentos. Los fundamentos siempre van a ser perpetuos. Así mismo. Entonces los jóvenes de hoy en día quieren como estar a la moda en el baloncesto sin aprender los fundamentos. Y ahí es que tú ves mucha carencia y muchas lagunas en las áreas de la cancha de muchos jugadores. Exacto. Por eso es que yo entiendo, ¿verdad? Que la simpleza muchas veces lo que sobresale, que es los fundamentos. Así es. Hay que ver, ¿verdad? Yo soy hater de LeBron. está dividido. Pero me gusta, pero disfruto de la grandeza. Eso está bien. Disfruto. LeBron es un hombre. Aprecia, es un buen jugador. Es un físico. Yo creo que no lo vamos a ver. No. Es un hombre con la altura de un power forward, el driveo de un point guard, una inteligencia IQ en la cancha. Una inteligencia tipo Magic Johnson. Sí, bien desarrollado. Eso yo creo que eso es digno de admirar. Uh-huh. Que él no tiene. Eso es lo que yo digo. Ustedes, no sé si ustedes están mal. Me gusta hablar de básquet. Él necesita un psicólogo deportivo, es mi entender. Porque cuando llega el momento clave de ese tiro del clutch. No sé si tú has visto en muchas jugadas que él se desprende y va a tener la oportunidad de hacer el finish. Y lo puede hacer. Uh-huh. Y cuando él lo ha hecho, con juegos empate muchas veces. Sí, la presión no es la misma. No es la misma, pues tú ves que él ejecuta muy fácil. Uh-huh. Que él es más, para mí, es más dominante. Uh-huh. Ahora mismo cuando te tocó un poco, pues ya está en ese proceso. Y LeBron ya la edad, ¿verdad? Pues, ya la edad, exacto. Ya viene otra generación en camino. Exactamente. Pero él tiene que desarrollar esa área. Y yo creo que un músico de deportivo, lo que le pasó a la tenista de Puerto Rico, no sé si tú has visto. A Mónica. A Mónica al ganar la medalla de oro y la presión que se puso luego de eso fue
No sé si tú te, si tú te diste cuenta en juegos bien importantes de ella, comparado en el juego de la medalla de oro, cuando ella salía, le salía algo mal, no hacía gestos de frustración. Bien diferente a otros juegos que ella tuvo, que perdió, salía ese enojo de frustración. Y ahí tú ves que había un psicólogo deportivo porque la no hacía gesticulación, sí, era como el Joker, una carta de Joker, no hacía nada. Estaba trabajando con eso. Sí, exacto. Y eso es lo que yo creo que hay en unas áreas siempre, yo siempre he dicho que el físico, el fundamento y lo psicológico y lo emocional de un jugador. La parte mental es bien importante. Tiene que estar ahí. Y estamos comentando esa parte mental en lo que le pasó a Gordon Hayward el año pasado. Exactamente. Vino de esa lesión y mentalmente le estaba bloqueado. O sea, este año volvió a empezar a producir. Vuelve otra lesión nuevamente. Otra y si no, no difícil, difícil. Es la situación para Gordon. De lo que ha podido desarrollar por Josh. Has visto que la historia de Paul George con. Vino también de Cuba. Y fea, fea la lesión. No fue una lesión cáscara de coco. O sea que otro temita caliente, vamos a tocar los temitas calientes, y bueno, sí, pues ya que estamos todos aquí, todos, ¿verdad? Tenemos que hacer un poquito de dominio del deporte. La situación de Carlos Correa y Houston, ¿qué ustedes creen que pasará ahí? ¿Se irá con los Yankees? ¿Se irá con Carlos Beltrán a un super equipo en los Mets con Lindor? ¿Qué pasará ahí? ¿Dónde ustedes quisieran seguir viendo a... Mira que yo tengo el primo Carlos Correa, Eduardo, mi pana, saludos. ¿Qué vamos a hacer con ese hombre? ¿Los Yankees tienen los chavos suficientes? Él va a pedir dinero. Sí, En el deporte, esto de fidelidad se fue ya desde Nowitzki, Duncan, ya eso es... Ya esta época no existe. Ya eso no existe. Hay que actualizarnos, lamentablemente es un negocio. Así es un negocio y que el jugador ya está protegiendo sus intereses. Y que si venimos a ver, ya no necesita, en el sentido de demostrar nada, ya tiene campeonato, que es lo que busca un jugador en principio. Ahora es asegurar su parte económica. Es lo que va a buscar ahora, me entiende. Es lo que va a buscar ahora su parte económica. Y más ahora, cuando él está estabilizando una familia, pues se casó. Eduardo, no me mate. Eduardo, no me mate. Pero sabes que publica en Punta Cana y se casó. Hoy comienza su mes. Está mejor y boom. No, pero estamos hablando de pelota, pero yo tengo que tocar el tema caliente. Gerrit Cole. El pez gordo de las grandes ligas. Lo casó los Yankees. 9 años. 324 millones. ¿Qué tú crees de ese contrato? Jayo Palta. Los Yankees vienen este año, ¿eh? O es mío, ¿no? Los Yankees. Sí, eso no, está conmigo, ahí está conmigo. Aquí estamos. Otra nosotros vez venimos este año, o es de nosotros o no es de nadie. Nosotros somos los jefes y vamos por encima, fíjate eso. Y se está hablando pero de muy bien. ¿Qué tengo que decirle eso? Por fin, corazón, por fin, a alguien dentro de la gerencia de los benditos Yankees de Nueva York se le prendió la maldita bombilla. Y no les dio con contratar otro maldito bateador de poder. Por fin contrataron un jodido pitcher, perdonando la expresión. O sea, ¿cuántos años, mano? Sí, cargando la basura de Sissi Sabat y el bocachón ese. Pero tú sabes una cosa, que este año el dueño de los Yankees le dijo a Cashman, ahí tiene la billetera, reparte dinero, que es lo que hay por ir para otro. De verdad me alegro, de verdad me alegro. Y todavía faltan más fichas para firmar todavía. Vamos a ver lo que pasa. Se está hablando de tercera base de Washington Nationals. Se está hablando sí, mucho. Sí, lo escuché. Y eso sí que... Ahí sí que es verdad. Ahí sí, quitarse el sombrero. El otro temita que pasó hace poco, Anthony Joshua. Hizo lo que nosotros predijimos en el canal. Yo no veía a Andy Huy, que pesaba cuánto Andy Huy, como 400 libras también. Subió, ay, mi madre, muchachos. Así tú quieres enfrentarte a Yocho, el tipo que es barato a los clicos. Pero tú eres loco, mi hermano. Y le pasó factura también, la fama. Quedó campeón, se fue a pasar. Y se enchuletó, chuleta con can allí. Y ahora, ¿verdad? Le pasó fama. De verdad que muy... Muy triste, por lo menos no lo bloquearon. Está pidiendo una tercera pelea. Él sabe que si no hace una tercera pelea con este señor, no se acabó su carrera y no va a haber una pelea de millones jamás y nunca en toda su vida. No. Así que eso es lo que hay. Y viene ahora la pelea en febrero, Fury contra Wilder.
Uy, esa sí que va a estar buena. Esa es buena. Aunque Fury ha decaído. Sí, ha decaído. Pero ¿te han visto los dos? Wilder, hay que verlo, hay que verlo. Esa tensión de brazo de Wilder da miedo, muchachos. Y la pegada que tiene. Y algo que quiero tocar bien importante, que yo lo subí ahorita a la página, es la última noticia que salió hoy, lamentablemente, para el deporte de Puerto Rico. No teníamos voleibol masculino. Acaba de recesar la temporada de voleibol femenino 2020. No va a haber voleibol este año en Puerto Rico. Ahí es que vamos, lo indignante que llevamos. Lo que estábamos hablando en el anterior, el país sigue sin invertir en el deporte. Y así no vamos para ningún lado. No hay inversión económica en el deporte. Y lamentablemente, ¿quiénes están pagando las consecuencias? Nuestros atletas. Así donde están viendo los resultados de las competencias internacionales. A mí lo que me da risa es que si hay chavos para hacer una estúpida estatua de un gallo, que sabrá Dios cuánto costó, que con esos chavos podían mandar un atleta a una competencia internacional, o sabrá Dios cuántos atletas, pero no hay que hacer un gallo. Ahora mismo, y si tú vienes, competencia tras competencia, y que está, tenemos a nuestro amigo Rafa aquí, que está en ascenso dentro del deporte del baloncesto. Ya mismito está con la selección. Ver, sí, donde cada día, competencia tras competencia, vemos menos atletas representándonos. O sea, ¿por qué? Por eso mismo, no hay inversión, no ven el atleta. Hay un montón de atletas que se quitan y todo, ¿me entiendes? Ya no le ven, o sea, no saben qué más hacer, no encuentran una solución. No, y la cuestión es esa, que al no ver inversión económica, el que es atleta no puede ser atleta full. O sea, tiene que irse a trabajar. Mira, para que tú tengas una idea, la semana pasada fue que tuvimos a Nelsito Lugar, o la anterior. La anterior tuvimos a Nelsito Lugar. A Nelsito Lugar ahora mismo está en Cuba. Cuba. No está entrenando, no está peleando porque tiene una pequeña lesión y está en observación, pero Nelsito Lugaro está en Cuba ahora mismo, y Nelsito Lugaro está viendo cómo esa gente entrena. Y para que usted sepa, en Cuba los atletas son atletas, no son más nada. Su trabajo es ser atleta. O sea, ¿por qué Puerto Rico, que se supone que es lo mejor de dos mundos, que tenemos entre medio de los americanos, ¿por qué no se puede desarrollar correctamente un atleta y que el atleta se pueda dedicar a hacer lo que es un atleta? No, tú eres atleta, mira, dale un incentivo, donde un ejemplo, un atleta, tú vayas a comprar una casa, te dan un incentivo porque tú eres atleta. Cosas que ellos puedan desarrollarse dentro del deporte. Mira, Rafa, vamos a usar el ejemplo de Rafa. ¿Por qué Rafa te tiene aquí en una universidad de Estados Unidos a demostrar su talento? Yeah. ¿Por qué aquí la Yupi o el ANG Mende, que se quiere quedar con Puerto Rico, no invierte en muchachos como este? Y le da todo. Y no, y es lamentable. Mira, qué fácil, mira, no te la pongo. Mira, es lamentable, si tú miras las universidades de aquí, la misma Católica, la ANG Mende, tú buscas la mayoría de los atletas que los representan en la liga son extranjeros. Entonces tú estás desarrollando atletas de otros países que a la liga van a competir en contra tuya. Entonces, los de aquí tú no los estás desarrollando. Entonces, que es increíble. Hay que ver también en el baloncesto, es bien diferente, es más cuesta arriba. Cuando tú tienes un torneo que todavía son 9-10 equipos, cuando en cada equipo hay dos a tres refuerzos, que tú le tienes que restar entonces 33 a 30 espacios que puertorriqueños no van a tener. En una demanda de baloncesto en Puerto Rico, que es, para mi entender, es el deporte preferido de nuestra isla, se tronchan los sueños de muchos jóvenes. Y yo puedo hablar, es que yo tengo mucha gente vivida, pero yo puedo hablar de muchos casos. O sea, yo puedo hablar, por ejemplo, de un Miguel Salcedo. Un Miguel Salcedo de los Vejigantes es, para mi entender, Salcedo es uno de los mejores prospectos más elegantes para el BCN. Pero mira por qué. Y cuál es su punto fuerte y su débil. Su punto fuerte es un hombre, ¿cuánto mide Salcedo? 6'3", 6'4". 6'4", 6'5", por ahí. Tiene el dribleo, tiene el tiro, tiene la fortaleza. Su posición natural es uno. Él siempre ha jugado la uno, pero ¿qué pasa? Aquí va la disyuntiva del sistema. Lo que estábamos hablando la semana pasada. Cuando viene al equipo de Liga Puertorriqueña, no es atractivo porque él está jugando 4 y 5. Una posición fuera de la que es naturalmente. Y todo persona que viene a reclutar jugadores de BCN, que ve a un jugador como Salcedo, que está jugando o no le está jugando, es alguien del... ¿Verdad? Perdonando, y yo hablé con Salcedo de eso. Es alguien normal
no es alguien que atrae para tu firma. Porque okay, un equipo, mire, este jugador no me hace falta a mí porque no es la posición que estoy buscando. Exactamente. Y es lo que pasa. Va a rendir, ¿me entiendes? Y no va a ser el mismo. Sí, ahora mismo, yo sigo el baloncesto y para mi entender, Salcedo, si no es el mejor prospecto que hay ahora mismo en el área azul, está entre los primeros tres. Para mí. Está él, está Javier. Javierito también está por ahí. Lo que pasa es que vuelvo y te digo. Ahí es la otra contraparte. Javier es un chamaco que es una ofensiva brutal. Y es mi, ese es como mi hijo, ese es mío, me está viendo, dice que me. Pero, o sea, Javier es un hombre que es un destructor de ligas en lo callejero. Uh-huh. La guerrilla. Por eso es que hay que ver dos cosas. La guerrilla y el sistema. Son dos cosas diferentes. Sí, mismo. Cambia. Y a Javier le ayudó mucho cuando, ¿verdad? Yo fui apoderado de Portugués, Liga Puertorriqueña. Nosotros llevamos un equipo y Salcedo aprendió mucho el sistema. Aprendió, fue su primera etapa. Hizo esa evolución. Luego lo coge Pellín en ese primer año con los B-Gigantes. Chacho, Salcedo trabajó muy bien, Pellín lo trabajó muy bien. Este año, pues ya los papeles de Javier lo cambian. Debería mi entender que un protagonismo mucho más elevado. El nivel de Javier debe haber subido. ¿Dónde está? Pero entonces, ¿qué pasa? Ahora cuando hablamos BCN, la cosa entonces cambia. Porque entonces tienes que desarrollar el físico. Que es bien importante. Lamentablemente, y te quiero, Javier, el driveo. Tú chocas con Walter Hodge. No, está bien difícil. Ahí es que salen las debilidades. Las debilidades que no se manejaron en el proceso educativo del desarrollo. Del desarrollo del baloncesto en sus etapas de edades. Uh-huh. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, un Dixon cae bien en el PCN porque Dixon tiene una estatura, tiene el manejo de balón, tiene la visibilidad. Y puede chocar. De point guard, y puede chocar. Uh-huh. ¿Ves? Otro hombre que nadie lo ha visto por ahí, un IQ elevado. Wesley Johnson, Wesley, de Carolina, de Liga Puertorriqueña. IQ elevadísimo, el liderazgo espectacular. Chino también. Chino es un mariscal. Chino es mariscal, de los brillantes es mariscal. A Chino yo lo llevé en Llorén Torres. Y se queda, la gente en Llorén se quedó enamorado, dice, como él lleva el sistema de juego, ¿sabes? Un hombre, no me interesa, eso no se ve ya, un point guard que no le interese tirar. Exactamente. Que es lo que te digo, que... Pero ya entramos a la etapa donde no se está desarrollando ese jugador en esas primeras etapas. O sea, cuando llegan acá arriba, ya llegan con unas habilidades, unas debilidades que hay que trabajarlas más rápido para poder subir. Si yo no me equivoco... Y yo tengo gente que saben de baloncesto más que yo y gente como los Citra son enciclopedia del básquet. Los Citra saben, Berto, esa gente, Javi, esa gente saben. Pero quien empezó en eso, muy bien, ustedes me corrigen, ¿quién es? Germain. Macho Torres. Y Macho. ¿Cuándo empezaron a desarrollar ese jugador de 6'5, no papi, va a jugar point guard? Así mismo. Para tú llevar a ese jugador del BCN, jugadores que tienen una ventaja en físico y estatura, sabes que 6'5 no va a ser nada más nunca un 4 ni un 5 en esta liga, tiene que ser un 3, aspirar con un 3, porque los refuerzos toman esa posición de centro y 4, eso es lo que pasa. Ahí que entra cuando hicieron la asociación de los Ponce Leones con... El torneo de macho, con la organización de macho, que chamaquito 6'5 hicieron el juvenil de los Leones. Entonces Macho llega a la otra parte que no le gusta a los coaches. Vamos a ver las cosas como son. Los coaches tienen una adicción al ego profesional y no a desarrollar jugadores. Entonces, cuando tú tienes un ego profesional, quieres mantener a este jugador conmigo, quiero a Jafo. Porque yo quiero ganar título, yo quiero prestigio, y porque yo quiero tener una posición más allá en BCN, allá afuera. Quieren sobresalir de ellos y entonces están afectando al jugador. Y yo me olvido del desarrollo del futuro de este jugador. Uh-huh. ¿Eh? Entonces, cuando tú ves eso, entonces, ¿qué pasa, Macho? Que vino en esa línea,
mejor pierdo juegos. Ahí si uno le gusta a todo el mundo. Y va desarrollando, porque a la larga va a tener la cosecha. Pero yo mejor prefiero tener a unos jugadores que tengan primeramente el primer escalón prioritario, se llama una beca educativa, unos estudios, porque si yo me lesiono o si yo no doy pie con bola, tengo una profesión que me un futuro construido. Es como una verja. O sea, la fortaleza de una verja, de un muro, es la zapata. No, sí. Y hay otra cosa que tenemos que la gente nunca la habla, pero lo que tú haces en el baloncesto te puede ayudar muchísimo para una profesión más adelante. Seguro que sí. Porque tú te conviertes en una personalidad. Uh-huh. Y la gente va a decir, ¿tú te crees? Un portavoz. Ponle en que Jafo haya estudiado farmacia. Por ponerte un ejemplo, ¿tú te crees que Jafo, que juegue la selección nacional, que haya jugado con los Leones, que hicieron campeonato, ¿tú te crees que un día se lesiona y tiene que retirarse? Esa compañía sabe que ese muchacho tiene esos estudios, no lo va a contratar nada. Vamos a probar vivo. El señor Charlie Lamas. ¿Quién es el administrador de Charles H. Terry? Javier Toñito. Javier Toñito. O sea, ellos hicieron una carrera de baloncesto, hicieron un nombre y le dieron una oportunidad en un trabajo. En cosas relacionadas a lo que la gente los conocía. A deportiva. Y se les hizo quizás un poquito más fácil. De hecho, cabe destacar de otra persona que es Puruco Latina en Llorén. Es una persona bien respetada. Y Puruco en su página. Él tiene el desafío del niño. Puruco es controversial porque Puruco dice unas verdades en su página que son ciertas. Y fueron unas cosas contundentes que muchas personas no se atreven a decir. Bueno, Puruco lo bojó, pero tiró algo bien. Un árbitro que estaba pitando, una muchacha, ahí un corte de balón. La muchacha se va corriendo como si fuera pista y campo para ver la jugada. Y me dice: los árbitros en Puerto Rico, tú te puedes tirar una corrida así para ver el mejor ángulo de la jugada. No, papi, y no queremos tirarle, pero ya los árbitros están como los guardias municipales, que tienen una vajilla así, que no pueden ya ni coger. Tenemos muchos árbitros viejos, muchos árbitros. Puruco habla mucho sobre la mentalidad de los padres. En el, es que el emperrol de un padre en el desarrollo de un atleta, y eso es mucho de admirar. Habla de esa parte emocional, habla de esa parte tú como ejemplo, enseñándole disciplina a tu hijo, porque la gente se cree que es el coach, la gente se cree que es el sistema. Empieza con los padres. La disciplina es en la casa. Toda escuela empieza por la familia. Es correcto. Y yo soy los que creo, como trabajo social, que todos los males sociales provienen. Pero tú sabes cuál es el problema aquí. Y lo viví yo, porque y estaba mi hermano Fred, que él sabe que fue mucho conmigo a las canchas cuando yo jugaba. Los pais míos nunca fallaban. O sea, siempre yo miraba para el lado y yo estaba en los bleachers aplaudiéndome. Y si uno no podía, el otro estaba allí. Siempre se balanceaban. ¿Qué pasa? Hoy en día tú vas y me tocó la experiencia de ser dirigente. Cuando yo iba a la cancha, mira, tenemos un ejemplo de juego tal día, tal hora. Los chamaquitos no habían llegado. Yo tenía 5 mantas en mi carro porque no tenían pon, porque los padres no lo llevaron. ¿Dónde está el apoyo de ese niño? Uh-huh. O sea, logra unas cosas en la cancha, mira, aunque no meta una bola, pero está felicito, se presenta el ánimo, seguro. Mira para Bleacher, ¿a quién tiene aplaudiendo? ¿A quién tiene aplaudiendo? A nadie. O sea, ahí es que empieza ese problema social, empieza ahí. En la casa. En la casa. Exactamente. Pues Pedrito, para allá ir, ¿verdad? Que ya hemos disfrutado bastante. Vamos a Jafo, algo que quieras decirle a la gente que te sigue, que tiene seguidores. Ese Jafo ya está más famoso que si jugar en NBA. Ya me invito, según vaya creciendo, muchachos, la fama va a llegar. Le dice un Jafo, saludito allá a la gente que te sigue. Ah, gracias. Dile a tus redes sociales para que te sigan. Gracias por la invitación. Rafa River en Facebook, Real Rafa en Instagram, en las demás redes. Nada, a la orden, ¿verdad? Algún nene, ¿verdad? Que tenga cualquier tipo de edad, le invito a entrenar conmigo. Emory, Aberceda, cualquier tipo de persona que quiera entrenar y poner trabajo en la cancha, pues está, ¿verdad? Más que invitado. Tremendo. Y pues nada, gracias por el apoyo y gracias por tenerme aquí. Claro, Jafo, está tu casa, papá, tú sabes que aquí siempre las puertas están abiertas. Omar, algo que quieras decir. Súmale a esa gente, para soltarlo aquí. Pues en Facebook estoy como Marvin Rivera, en Instagram estoy como El Árbol Que Da Mucha Sombra, porque él es lo que me pusieron los presidenciales. Estamos aquí pues auspiciando, promocionando esta camisa con un donativo de $12. Estás contribuyendo a la realización del hospital
Steven Anthony Children Hospital, que está realizando el licenciado Iván Ayala Cruz, que es un amigo muy íntimo mío. Estudiamos la Inter, tú quizás no se acuerdas. Sí, estamos ayudando para que, para yo, como él dice, no es un sueño simplemente de él, sino es un sueño de todos. De todos. Y cuando muchos se unen en una sola causa, se realizan cosas maravillosas. Así es. Yo soy de los que creo en eso. La caravana va a ser el 28 de diciembre, sábado 28 de diciembre, se para la fecha. Ahí vamos a estar a las 6 de la tarde en el estacionamiento polideportivo, arrancamos con la caravana. Si Dios lo permite, allí vamos a estar el embeleco deportivo y Bartos Rechanes, vamos a estar ahí presentes con él. Y Freddy, si todos los caminos se desvían después de la caravana, ¿hacia dónde? Ah, bueno, eso es. Ahí terminamos en la placita. Eso tiene que preguntarle a Team Citra. No puede ir, ¿no? Citra. Yo soy los que digo, ¿verdad? Que cuando. Mira, uno siempre tiene que tener los que cuando pasaba hambre. Los que estaban en la mesa cuando estaban pasando hambre, tienen que estar cierto. Los Citra estuvieron conmigo desde cero y han estado en las loqueras mías. Son insoportables a veces, pero. Pero son es un grupo maravilloso, es un grupo de superación. Es como decimos Freddy y yo, de un solo plato comíamos cuatro. Así ha sido toda la vida. Y de verdad, así que Jafo y Omar, ya ustedes saben, esta es su casa, Bartos Rechana, el embeleco deportivo. Tiene las puertas abiertas. Mucha gente no. Y él no abundó mucho en cuestión de cómo empezó el vacilón, pero el vacilón empezó con los Citra. Uh-huh. O sea, él tiró el comentario en Facebook. Y los muchachos empezaron de aquí para allá y todo el mundo empezamos. Y una anécdota que siempre tengo que contarla, y es que esa primera vez cuando Mal empezó con el Revolú, me llamaba todos los días, Freddy, esto, lo otro, y yo, mira, ya metimos el pie, vamos a meter más. Uh-huh. Y sí. Si hay algo que tenemos los Citra, y es que nosotros siempre estamos juntos. Eso es lo más importante. Nos aman en los juegos de los mexicanos. No, muchachos. especial. No lo has escuchado gritando. Sí, no, muchachos, por eso que lo digo. Por eso que lo digo. Tenemos uno que es el gritón por excelencia, que es Juni. Esa es la. Esto nos va a sacar la cara. Se mantengan unidos. Y siempre ellos eligen el jugador Juki para bañar de cerveza también. Exacto. Es importante. Pero los auspiciadores, que no se nos olvide. Y tenemos a Juan Carlos. A JC Style, mi gente, la barbería. Este sábado, la primera dominada de ellos. Primera dominada, mi gente, Pedro Lito Aponte. Estamos amenazando con ir a dar pelas allá. Así que vamos a ver. Christmas Party, la primera dominada en Jardines del Caribe, tercera sesión. Al lado de Angelo, y tenemos el Pizzaioli Express. Pizzaioli Express, en la marginal de Dama. Al lado de Garage. Quiere comerte una buena pizza, de verdad, pasa por allí las mejores pizzas. Pizzaioli, pizza artesanal. Y nuestros amigos del Budanés Studio Tatú, mi gente, ubicados en la calle. ¿Cuál era? Es la calle Vive. En la calle Vive, Pedro. Si no tengo pedo aquí, se me cae. Mira, usted se quiere marcar así como yo, que estoy más, yo parezco un paguín, como dice mi mai. Pero así es. El Mr. Bullying In, Ale, y allá los muchachos lo esperan, tatuajes y piercing de todas clases, mi gente. Así que no quedaste tiempo para más, mi gente, se despiden. Gracias a nuestros invitados, Omar Huy, mi gente, el encargado, organizador del corillo de los Citra, mi gente. Saludos a esa gente allá. Y a nuestro amigo Jafo Rivera, Pedro Lindio Aponte, la leyenda de las canchas locales, se despide. Y este es su amigo Bartoje. Y como siempre, corillo, cheque.